La caravana del mecánico online. Este, mi nombre es Pedro Jesús y soy este ganador de un escáner de la marca Hotel. Muchas gracias. Este, al señor Carlos Villagrán y al señor Leonel. Muchas gracias, compañeros. Saludos. Cuídense. Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Roberto, yo trabajo para el área de soporte técnico en Autel y quiero agradecer mucho a lo que es Caravana el Mecánico Online por invitarnos nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que son los sistemas inmovilizadores en el grupo VAG. Ya anteriormente hemos hablado de sistemas inmovilizadores, pero vamos a ver un poco en este, en este caso, eh, vamos a ver sobre los sistemas. Eh, las palabras más utilizadas para estos vehículos y para que no se me pierdan mucho en eso a la hora de hacer una programación. Bueno, pues sin más, vamos este, comenzando. Miren, la importancia de los inmovilizadores, como les había comentado antes, ¿para qué es esto? Pues más que nada para la seguridad de nuestros vehículos. ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ya sabemos que tenemos... Una llave con transponder, esa llave no la reconoce el vehículo, la identifica y ve que si es de ella va, va a poder dar arranque. Miren, los datos a considerar, que es que tenemos diferentes tipos de inmovilizadores en diferentes vehículos, o sea, ¿qué es esto? De que no cierto año o cierta submarca va a manejar el mismo tipo de inmovilizador ni el mismo tipo de transponder. Otra cosa, en esta marca hay requerimientos especiales para hacer lo que son adaptaciones de módulos y también sus programaciones. Una cosa muy importante, como ustedes ya lo han visto en lo que es la línea BAC, no podemos hacer una decodificación del vehículo directamente del escáner o de los equipos. ¿Por qué? porque estos los diferencia una etiqueta donde nos maneja lo que es el tipo de motor y el tipo de transmisión que maneja cada vehículo. Esta la vamos a encontrar ya sea en lo que es el motor, en el manual de usuario o en donde va la llanta de refacción. Muchas veces ahí vamos a encontrar esa etiqueta y la vamos a ver como esta que les muestro del lado derecho. Con eso nosotros vamos a poder decodificar bien el vehículo y nos lo va a identificar el escáner. Ok, miren, cosas muy importantes en, en lo que es la línea back, Cuadro de instrumentos, llave con transponder, llave de presencia, en dado ser el caso, computadora de motor, este, módulo Casi. Lo vamos a ver ahorita en los diferentes tipos que hay. Otra cosa muy importante, los vehículos, algunos ya más nuevos o de la línea de lujo que vienen siendo como Audi, Touareg o similares, verdad, Cayenne, eh, almacenan también lo que es su seguridad en el módulo de transmisión. ¿verdad? Si nosotros no tenemos bien adaptado o bien programado este módulo, cuando hacemos un cambio, el vehículo no va a encender. Bueno, aquí ya vamos a entrar más a materia, a los primeros sistemas. Los primeros sistemas en Estados Unidos comienza más o menos el año 2000 y en otros países, un poco antes, a finales de los 90, más o menos 97, en estos vehículos utilizaba un InmoBox. ¿Qué es esto? Que el módulo inmovilizador lo tenía aparte, no almacenaba esa información en, en un tablero o en computadora, ¿verdad? La información del inmovilizador lo teníamos en un módulo aparte. Miren, aquí tenemos, este es un módulo que sí lo utilizaba, lo que es A5, A6, Q7. Todos esos fueron utilizados en Estados Unidos. Aquí en México más que nada vimos el Inmobox en lo que es el pointer, este, en la Saran, en el GOL. Esos manejan un Inmobox. Ahorita más adelante vamos a ver una tablita donde vamos a ver los diferentes tipos de sistemas que hay. Aquí les muestro una guía de transponders y como ustedes van a ver, utiliza el mismo transponder, diferentes vehículos y diferentes años. Es lo que les comentaba. O sea, no tiene nada que ver el año ni la submarca. ¿verdad? A lo que vemos, el transponder más utilizado es el TP08, el otro es TP23. Son los que más utiliza. Lo que es la línea BAG. ¿Qué es esto? Volkswagen, Audi, SEAT. Veamos, miren, empezamos con el sistema 1, que es el Inmovox. Esos fueron los primeros sistemas, ¿verdad? los que estaba comentando. El tipo 2, ya la información o lo que es el módulo inmovilizador, o la seguridad más que nada, la almacena lo que es en el clúster o tablero y se comunica por línea K. En el itmo 3 lo almacena también en lo que es tablero, pero aquí ya hay una comunicación CAN, ya no es por línea K. Al pasar o ir avanzando con lo que son los sistemas, meten más seguridad lo que es esta línea, es, es, un, es una marca muy, muy segura, vaya. En el itmo 4 lo almacena en el clúster, este, por comunicación CAN, el sistema Kesi o de proximidad también. Sistema MQB y el sistema STS. En el STS ya no tenemos solamente una antena, sino que en la antena donde introducimos la llave ya es un módulo también. ¿verdad? El otro que maneja aquí, el módulo comfort, ese lo vamos a ver en el Passat En el PASAT vamos a ver ese módulo y también lo vamos a ver más adelante. Y ahora los sistemas más recientes, que es el ISMO 5, lo tenemos en el BSM2. En el tipo 1. Tenemos que solicita un PIN code de cuatro dígitos, lo que no nos pide una precarga, una precodificación de llave, y el tipo de transponder que utilizábamos era el PCF 7935. Los siguientes sistemas, como es el 2, 3, 4, maneja el mismo transponder del que estábamos hablando, TP08, Megamos 48. Nada más cambia hasta que ya estamos en sistema MQB ¿Qué otras diferencias tenemos? Bueno, que en el tipo 3 ya tenemos un pin code de 5 dígitos, ya no solo es de 4. Esto es la diferencia. Y que del tipo 3 en adelante nos pide ya una precarga de la llave, que es esto, que la llave debe estar encriptada a la misma configuración del vehículo. Si no, no vamos a poder acceder al sistema. Bueno, les comento, eh, la línea back utiliza mucho la palabra coding. Vamos a ver ahorita una serie de palabras que. que que se usan mucho en esta marca. ¿Por qué? Porque nos vamos a confundir. Miren cómo aquí tenemos lo que dice, qué es el coding, que es una serie de bits que le indica a la computadora de motor el equipamiento del vehículo. Lo podemos tener corto o largo. Esa es la codificación. ¿Qué es eso? El equipamiento. ¿Con qué viene? Con ABS, viene con bolsas de aire, este, maneja lo que es control remoto para apertura de puertas. En todo eso vamos a encontrar lo que es el coding, ¿verdad? Y la computadora de motor va a decir, ah, si lo tiene o se lo activo o no se lo activo, ya ella lo va a reconocer. El login, esa también es otra parte importante. El login no se les olvide siempre, el login es el pin code, ¿ok? El número de seguridad. Es un código que permite el acceso a las funciones y programaciones. Tenemos como pin code. Aquí yo les tengo un ejemplo. 18953, ese es el PIN code para ese vehículo. Power class. Es un byte que determina la clase de vehículo. Ojo, este aquí también hay mucha variante. No nada más este porque veamos ah, tiene 6A es un JTMK6, un 0B es una MAROC. no. Todo esto la variante la vamos a tener por un por país o por modelos va a diferenciarse mucho, pero aquí yo les tengo unos ejemplos para lo que es aquí en México. La MAC esta parte también igual, es, son unos bytes en forma hexadecimal como para que se utilizan, para comunicarse entre los módulos de lo que es la computadora de motor y tablero. Si esos, esos bytes no están emparejados uno con otro, tampoco no, no va a encender nuestro vehículo. Miren, entrando ya más a fondo, la, los componentes de seguridad. En los componentes de seguridad vamos a encontrar que tenemos computadora motor, tablero, quesi, LB. El LB es la traba de volante. Si no tiene la seguridad, no va a destrabar tampoco y por, por obvias razones no va a encender el vehículo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Desde el INMO 3, 4, MQB y a la fecha. ¿Ya? También les maneja, ¿qué son? Los 7 bytes, 12 bytes, 128 bytes. ¿Qué es eso? Una numeración que debe de emparejar un módulo con otro. ¿Para qué? Para que se reconozcan. Bueno, empecemos con el inmovilizador tipo 1 tenemos aquí el Box que es el que les comentaba tenemos el costal utiliza un transponder 48 y la memoria a leer es una 93C56 esa es una EPROM nosotros vamos a poder hacer lectura directamente pinceada o en circuit o en su defecto hasta por el OBD2 en el primer sistema tenemos el costal que les decía, lleva una 95C56. Esa Inmo box la utilizaba lo que es Pointer. Tenemos también el Inmobox Baleo, lo vemos en Derby. Y ya lo que son los microcontroladores en los InmoBox, que es Siemens versión 1 y 2, ya esos los vimos o los estamos viendo en vehículos como Gol. Nos vamos a encontrar con estos que es diferente. En aquellas dos maneja EPROM y estas otras maneja microcontrolador donde, donde almacena su seguridad. Aquí tenemos una lectura del baleo. Como ven, miren, en lo que es la línea 60, columna 7 y 8. Ahí es donde almacena el PIN code. ¿Cómo lo vamos a nosotros a descifrar? Ese PIN Code. Ah, ok, ubicamos eh, el lugar donde nos dice que es la línea 60, columna 7 y 8, y vamos a hacer un swap, que es un swap, vamos a invertir valores y vam vamos a tener 2098. Esa numeración nosotros la vamos a pasar de hexadecimal a decimal con una calculadora y nos va a dar el pin code. En este vehículo tenemos que es un 8344 el pin code. Miren, aquí les muestro eh, lo que es la lectura del valeo mediante pinzado. Tenemos la pinza, tenemos la memoria que es una 24C04 y aquí la forma de conectarse. Para los que ya tienen lo que es el XP400, este, muy importante, el cable que viene de color rojo indica que es el 1, siempre, para hacer las lecturas en, en lo que son las EPROM. Inmovilizador tipo 2, este ya lo encontramos en Jeta. Este, este tipo de inmovilizador almacena su seguridad en tablero solamente. ¿Qué componentes lleva? Bueno, pues la llave, la antena, que es la comunicación o interfase, vaya, cuadro de instrumentos y la EQ de motor. Tenemos dos versiones. En una nos vamos a encontrar con una memoria 24C02 que es el que almacena lo que son las llaves, y otra memoria, la 93C56. Aquí la tengo como 93LC56 porque viene enmascarada. De esa memoria nosotros vamos a sacar lo que es el pin code. Eso es lo que nosotros requerimos para hacer esta programación. ¿verdad? Y en la versión 2, pues tenemos la 93C56, que también viene enmascarada. Van a encontrarse una memoria que va a decir B58813. Así es de que, para que si tienen o pueden, este, busquen un manual para desenmascarar lo que son las EEPROM. El login, recuerden lo que, lo que decíamos que es el login, el login es el pin code, que quede bien claro todo esto, para que ya después a la hora que estén programando, este, no se les confunda. Login es el pin code y lo vamos a encontrar en la memoria 24C02, en estos vehículos. Igual, bueno, seguimos que tenemos... El módulo principal es el tablero, como les comentaba. Vamos a obtener el pin code de ahí, ingresar a inmovilizador. Vamos a hacer la autorización y adaptación. Eh, ¿Cómo se hacía anteriormente? Pues en el canal 21, ¿verdad? Ya ahorita ya las herramientas han evolucionado mucho y ya no nos pide este cierto canal por el cual debemos entrar. Ah, si tenemos equipos este, pues anteriores, pues obviamente, ¿verdad?, y la programación del mando es independiente. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros hacemos una programación de llave en estos vehículos, sí nos va a programar el transponder, pero nuestro control remoto no va a funcionar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer una programación. Eso lo vamos a hacer desde el módulo comfort. Tenemos dos diferentes de frecuencias. 434 y 315 son las que maneja este tipo de inmovilizador el sistema inmovilizador tipo 3 o k no se dejen guiar por esto que dice k -Line. ahí no hay comunicación k -Line. la comunicación de módulos es mediante red Can, que quede también claro y, y pues que les sirva como tip ¿verdad? no quieran encontrar esa comunicación por, la, por lo que es k -Line. ¿qué nos pide? un PIN CODE, el número de chasis o número BIN el INMO ID la MAC Códigos de seguridad. Y aquí ya trabajamos en diferente tipo de memoria prom. Aquí ya trabajamos una 93C86. Aquí en este recuadro también yo les puse. Miren, tenemos el número BIN, el PIN CODE, los códigos CS. El número de EQ. Bueno, ese no, no va a ser necesario para nosotros. Y la MAC. La MAC es muy importante. Recuerden lo que es la MAC. La, la comunicación entre módulo tablero y computadora. Es, es un cierto número de bytes por los cuales se comunican ellos dos. ¿Ah? Tenemos, miren, Mac, es de identificación única de hardware. Se compone de dos bytes por módulo, EQ y tablero. Aquí les puse un ejemplo. DB93, ese lo tenemos en tablero. 78A3, lo tenemos en computadora. Se deben de conjugar las dos, ¿para qué? Para que tengamos el acceso a la seguridad. Aquí miren, lo que es el INMO ID, ese no se los había dicho. Tenemos que es una identificación única del sistema inmovilizador. Se compone por 14 dígitos en el código ASCII. Esto que tenemos del lado izquierdo es un código hexadecimal y del lado derecho es el código ASCII. Aquí le puse dos recuadritos para que vean cuál es el INMO ID en este vehículo. ¿No? Seguimos. Los CS. Componentes de seguridad, miren, la codificación de seguridad del sistema de 7 bytes de seguridad, ¿cómo está esto? Aquí los van a ver, aquí dice CS code, se separan de dos letras cada uno, eso es un byte, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bytes, ¿Verdad? Aquí es para que sepan cuál es, cuál es este, el tipo de seguridad que trae y estos componentes CS también los debe de tener en lo que es tablero. Y computadora o diferentes sistemas, ya sea en el LB y en la llave. En este caso, ya como es tipo 3, recuerden que les dije, ya la llave también almacena este, una criptografía. Otra cosa que esto nada más por mencionarles, cuando nosotros realizamos una programación y algo no lo hicimos bien, nos va a dar lo que es una penalización temporiz temporizada. ¿verdad? Esto nos va a dar, al intentar hacer un mal procedimiento en programación, como les comentaba, ¿verdad? Esto va a ser siempre de alrededor de 30 minutos cada vez que nos equivoquemos. Si estamos haciendo un procedimiento, nos equivocamos, va a dar 30 minutos. Si volvemos a intentar y lo hacemos mal, nos va a incrementar otros 30 minutos y así hasta que dejemos que, que termine el tiempo de espera, ¿verdad? Como lo hacemos, vamos a dejar el switch abierto del vehículo y que corra hasta que se termine el tiempo de penalización. Tenemos también lo que es el tipo 4. Eh, en el tipo 4, comunicación CAN, es la versión 1. ¿Qué requerimos en esto? Un PIN-CODE, ya sabemos cuál es, que es el login. Necesitamos el chasis, que es el número BIN. El INUID, que es el que se compone por 14 dígitos en código ASCII. La MAC, que es cómo se comunican mediante los bytes, el tablero y computadora. Y tenemos ya los códigos de seguridad que son los mismos que el CS de 7 bytes. La precarga de llave también debe tener esos mismos CS para que se comunique. Y el Power Class, ¿qué es esto? Eh, la identificación del vehículo. Recuerden, la variante va de países y modelos, es diferente. ¿Qué nos vamos a encontrar? En estos, los tableros ya van a manejar diferentes tipos de microprocesadores. Podemos tener un NEC, un Micronas, un Renesas, Motorola o Fujitsu. Ya aquí ya es donde empieza ya más complicado lo que es las programaciones. Ah, tenemos, miren, el cuadro de instrumentos. Como en este caso les puse un ejemplo de un micronas. El tablero no se llama micronas. Lo que se llama micronas es el micro, ¿verdad? que quede también esa parte clara. Aquí tenemos que tiene un CDC 3272. Le puse ahí enmarcado que dice el lujo. Estos lo vamos a encontrar nada más como en los GTI, GLI, en los vehículos ya más, más de lujo, ¿verdad? Dice, se, se recomienda trabajar en banco porque podemos desconfigurar otros módulos. ¿Qué es esto? Muchas veces nosotros estamos haciendo una configuración, una programación de una llave y no estamos metiendo lo que son los valores correctos y tenemos conectado ABS. Lo vamos a perder, se pierde la codificación de ABS y qué es lo que pasa. El vehículo, ya to, el vehículo ya todo el tiempo va a estar palpitando su ABS y no va a estar trabajando. ¿Qué es la mejor manera de hacerlo? Cuando vamos a hacer esa programación, desconectamos ABS y adelante, sin ningún problema. ¿Ya? Seguimos con el tipo 4, versión 2. Igual, es un micronas, pero este ya aplica para ya otros vehículos que no son de, de lujo. Vaya. Nos pide igual, PIN code, chasis, ID, la Mac, Power Class, código de seguridad y la precarga de la llave. La precarga de la llave, les dije, en los primeros sistemas no nos las pide, ya desde el sistema 3 para acá ya nos está solicitando lo que es la precarga de la llave. Ah, y otra cosa, cambia lo que es la EP, este, el Micronas cambia, este es un CDC 3217 y la EPROM es una 24C32. Ok, miren, importante, dealer key. Lo que les comentaba de la precarga de la llave. Nosotros podemos ir a agencia y comprar la llave ya precargada. ¿Qué cosa? Siempre y cuando a este vehículo no le hayan cambiado algún módulo o computadoras. ¿Por qué? Porque ya no nos va a funcionar esa precarga que nos vende agencia. ¿Verdad? sé pedir al concesionario de llave dealer con base al número de chasis. Lo que les decía, si el vehículo cuenta sus modos originales, la va a tomar sin problemas. Si no, no, la precarga de los 7 bytes. Y después de esto, pues ya nada más hacer lo que es el aprendizaje de llaves. En, el, en lo que es el tipo 4 versión 2, tenemos que la información o, o vaya, todo lo que es el bin, este, el login, este, los CS, la Mac, todo eso se engloba. En una palabra que se llama Inmodata. Inmodata aloja todo eso, todo eso. ¿De dónde lo vamos a sacar? Como primera opción la podemos sacar desde el tablero. Si no logramos sacarla de tablero, ese Inmodata, pues nos vamos a ir a la Eco de motor. Pero ahí nos va a pedir lo que es el PIN code y el CS para tener un acceso. Sistema CSM. Este sistema lo vamos a ver nada más en lo que es PASAT en segunda generación, que utiliza un Megamos 48 y un Hitak 2. Son los transponder que utiliza estos vehículos. Aquí en esta parte yo les voy a dejar un video para que vean cómo se hace la, pro, la programación del módulo comfort, que ahí es donde almacena su seguridad estos vehículos, como se los comenté en un principio. Ah, miren, tenemos ahí lo que es el módulo comfort. Vamos a destapar. Vamos a ubicar la memoria. Esta almacena una memoria EPROM. El procedimiento para lo que es el de soldado. La tenemos ahí ubicada. Es muy sencillo, nada más que sí, se requiere pues de técnica y práctica. Hay que practicar mucho, porque las primeras veces sí, se nos van a ir algunos. Algunos módulos, pero lo mejor es practicar, estar practicando todo el tiempo. ¿Ya? A ver, que no, no es muy complicado. Ahí, aquí el secreto, pues nada más este, calentar muy bien esa parte para que lo que es el estaño este, se disuelva. Bueno, no se disuelva, la ¿verdad? Sino que nos permita ya retirar la memoria. Ya después de que la retiramos, vamos a, a proceder a limpiar lo que son los pines de la misma. ¿Para qué? para alojarla en el slot que tenemos aquí. En, aquí está trabajando con un XP 200. Anteriormente, este, al nosotros retirarla de ese módulo, tendríamos que ponerla en un adaptador en el cual teníamos que soldar la memoria y después proceder a leerla. Aquí en este caso ya tenemos un adaptador donde no soldamos, solamente ponemos la memoria y vamos a proceder a su lectura. ¿Ven? Ahí estamos entrando, está trabajando con lo que es este, el equipo UTEL, conectando al programador. Y ahí lo primero que hace es leerla. Ahí nos pide que guardemos esa información. ¿Por qué? Porque en dado caso de que dañemos esa memoria, ya tengamos ese archivo. Y ya después, si dañamos la memoria, pues podemos poner otra memoria, nada más le cargamos esa misma información y vamos a poder trabajar sin problemas. En el mismo equipo nos da la opción de guardarla, ahí podemos guardar esa información. Como ven, ahí ya nos dio la lectura: el PIN code, el BIN, el CS y el número de llaves que tiene programadas ese módulo. Nos aparecen dos llaves programadas y ahí las tenemos. Las otras que están hacia abajo que aparecen con puro cf quiere decir que no hay una llave ahí alojada. Vamos a hacer una llave dealer. ¿Qué es la llave? ¿Qué hacer la llave dealer? Hacer la precarga, la precarga de la llave. Allá nos pide que pongamos la llave en blanco y seguir con el procedimiento. Estableciendo ahí comunicación, ahí pueden ver cómo está palpitando el LED que tiene el XP200. Y ya tenemos ahí nuestra llave dealer. Ya con eso, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues hacer nada más lo que es el aprendizaje. Y listo, arranque el vehículo sin problema. Bueno, aquí en esta ocasión les decía: yo nada más quería mostrarles lo que son las palabras que más utiliza la marca y quiero que vean procedimientos también. Quiero que vean procedimientos porque es en lo que más está interesados es Después pues las personas que tienen ya equipos a hotel. Quieren ver cómo se hacen los procedimientos. ¿Por qué? Porque ya nos está aminorando muchos trabajos. Ya, ya vaya no es. No tenemos que hacer tanto trabajo como antes. Ya Autel nos brinca muchos pasos. Miren aquí tenemos el módulo Kesi. Este módulo lo vamos a encontrar en Torek. Porsche Cayenne. Audi R8. Son dos, dos diferentes marcas. Los que los maneja estos estos módulos que sí, es la BDO y el Continental. BDO no tiene llave de proximidad, Continental sí lleva una llave de proximidad, que es esto, de que nosotros nuestra llave la podemos traer en nuestro bolsillo, tiene un botón de encendido y en la otra no. Igual, les voy a mostrar el procedimiento para lo que es la lectura del que para que vean lo sencillo que es. Igual con esta lectura, ¿qué es lo que sacamos? Pues el InmoData. ¿Recuerdan lo que es el InmoData? Todo, o sea, todo lo que usa al principio: login, CS, este, Mac, el, el número BIN del vehículo también lo almacena. Así es de que en este también vamos a hacer una lectura. Igual, como sea. Trabajar lo que es soldaduras. Miren, tenemos lo que es la EPROM. Ya ubicada. Calentarla bien que se caliente para poder retirarla. No es complicado, no es complicado esto. Nada más este sí tenemos que estar llevando mucha práctica. Tenemos que tener mucha práctica para que para no dañar módulos. Ahí ya la retiró. Va a proceder a lo que es limpiarla. Siempre, siempre debe de hacer eso. ¿Por qué? Porque si nosotros no limpiamos esa memoria, no, no va a poder ensamblar bien en lo que es nuestro slot. ¿Verdad? Con que lo hace ahí, con, es una lija, nada más detalla lo que son los pines hacia abajo para quitar los excesos de soldadura que pudiera tener. Ahí la está colocando un adaptador. Igual es, un adaptador de, de memoria SEPROM. Todas, o si no la mayoría, son 8 pines siempre. Nada más por ahí cierta marca que hizo una modificación, que la dejó con 6 pines para, dicen, para que no se diera uno cuenta que era una memoria EPROM. Ahí la coloca ahí en el slot, igual al programador. Y vamos a ver ahorita el procedimiento. Es muy sencillo, muy sencillo les digo. Aquí nada más, este... Pues se conozcan las palabras, ¿para qué? Para que no se equivoquen a la hora de entrar. Mira, aquí entra por modo experto, que dijimos que es un que sí, entra por que y ya va a ser lo que es ahorita la lectura. Está conectando con el programador. En esta, en esta lectura va a ser un poco más tardada, ¿por qué? Porque almacena más seguridad que en la que ahorita acabamos de ver. Esta sí va, va a tardar un poquito más, pero no, no es mucho, o sea, no, no tarda ni, ni un minuto en hacer lo que es la lectura de todo el inmodata. Ese lo sacamos de ese, de ese módulo, pero como ustedes lo están viendo ahora, en donde está en realidad toda la información es en esa memoria EPROM. Sí, haciendo la conexión. Pero igual, relativamente es, es muy, muy rápido ya estos procedimientos. Antes era más tardado con otras herramientas. Ya ahorita, pues nos lo están facilitando mucho, la verdad. Eh, ya ahora sí. Tenemos ya nuestra lectura. Y lo de siempre, siempre, siempre hacer el respaldo guardar el archivo ese siempre hay que guardarlo por qué por lo mismo que les comenté si se llega a dañar la memoria ya nosotros tenemos el archivo con el cual vamos a poder trabajar con el vehículo otra vez o hacerlo funcionar ahí está calculando el inmodata vean tenemos el bin el pin los cs el inmo code número de llaves aquí tenemos cuatro Ahí están. Y ya las otras que están en puras F son que no tiene una llave almacenada. Okay. Siguiendo, ya en, los, en el próximo sistema es este UDS, le llaman. Es servicio de diagnóstico unificado. ¿Qué es esto? Ya el, lo que es la red CAN se queda corta con estos sistemas se queda corta ¿Por qué? por qué? Porque ya UDS es mucho más rápida, mucho más rápida, o sea, ¿qué hace? Tenemos una red más rápida a la cual puede, puede incrementar más computadoras y en menos tiempo estarse comunicando entre ellas. ¿Dónde bueno, lo encontramos? Como en el Golf 6, Jetta, Passat, Polo, tiwan y maneja lo que es una EPROM 24C64. Recuerden la EPROM siempre 8 pines. Y vamos a ver un procedimiento de una programación de llaves perdidas. Aquí nosotros no tenemos llave, vamos a hacer una programación en este vehículo. Conectamos lo que es la interfase para tener comunicación con el vehículo y nuestro programador. El programador va a nuestro IM para hacer nuestra lectura. entramos por la parte de inmo damos volkswagen seleccionamos el vehículo tenemos que es un inmo 4 llaves perdidas aquí miren el equipo va a hacer todo el procedimiento o sea no, no vamos a tener que desoldar ni nada solito va a empezar a hacer, a hacer la lectura del inmo data y para qué nos sirve el inmo data pues para hacer sus llaves verdad y ya con eso tenemos la seguridad. Ahí ya tenemos la lectura del data Sigue hacer la llave dealer o la precarga de la llave. Recuerden, vamos a poner la llave en el programador. Damos OK y veanlo rápido. Ya tenemos nuestra llave dealer. ¿Qué sigue? El aprendizaje. Acuérdense, hacer llave dealer y procedimiento de aprendizaje de llaves. Ya la tenemos completada. Y sigue la adaptación. Nos pregunta que si tiene que sí si este vehículo. No tiene que sí, si, ¿verdad? ¿Cuántas llaves vamos a programar? Queremos dos. Pues OK. Nos pide insertar la llave para que la reconozca el vehículo. Nos dice uno de dos. Vamos a sacar. Nos pide ya la siguiente llave. Ahí en el tablero vamos a ver qué nos va a decir 2 de 2. Miren, tenemos 2 de 2 ya programadas. Cerrar el switch por 5 segundos y ya tenemos completado el procedimiento. Y listo, ya tenemos ahí programadas nuestras dos llaves. ¿Cómo? Muy sencillo. No desarmamos nada, solamente conectamos nuestro equipo. Rápido. ¿verdad? Y la otra que les iba a mostrar es el procedimiento en banco, o sea, ya fuera del vehículo. Como ven, aquí tenemos computadora de motor, tenemos el ZTS que es donde inserto no la llave, que les decía, ya no es solamente la antena, ya es un ZTS, es un módulo. Tenemos tablero y tenemos la traba de volante, que es esta que está del lado este derecho. En este vehículo tiene dos llaves programadas. Lo que se va a realizar es agregar una llave para tener una tercera. ¿Vamos? Ahí como ven, se mueve la traba de volante a la hora de que abrió el switch. Bueno, en cuanto reconoció la llave, vamos a ver lo fácil que es también agregar llave Este sin necesidad del vehículo. Nos comunicamos con el STS. Está haciendo ahí la lectura. Ya ahí respondió el tablero. Vean, ya sacó lo que es el Inmodata. Recuerden lo importante aquí, lo importante es el Inmodata. El Inmodata es todo eso. Todo eso y que, para que no se les no se pierdan pues a la hora de que vayan a hacer alguna programación nos dice que insertemos una llave en blanco aquí lo que va a hacer es, es insertar un transponder un transponder en el programador y va a darle OK seguimos está estableciendo la comunicación con la llave para qué para sacar la información de una y enviarle a la otra que tenemos una llave dealer después de eso tenemos que hacer el aprendizaje Ahí no tenemos ya programada nuestra llave. Nada más la tenemos hecha llave de o precargada. Nos dice el número de llaves que va a tener este vehículo. Va a ser 3. Ya se le instala aquí en, la, en lo que es la llave que está en blanco. O llave nueva, más bien dicho. Nos pide cerrar ignición. Ya tenemos uno de tres, ahí nos aparece ya en, en lo que es la pantalla. Una llave ya está programada, ahí ya tenemos la segunda, dos de tres. Y enseguida va a reconocernos la tercera llave. Como ven, aprendizaje completado. Muy sencillo, muy sencillo trabajar en banco y trabajar también en lo que es directamente en el vehículo. Ok, señores. Bueno, yo como les comentaba quería que vieran un poco lo que son los procedimientos y las palabras que más utiliza estos sistemas. ¿ya? De mi parte, este, sería todo en esta ocasión, ¿verdad? Vimos, este, pues muy por muy por encima, pues todo lo que es, este, la línea inmovilizadores en la línea back, pero van a ver que ya, este, vamos a estar haciendo diferentes procedimientos algunos ya más complejos o para diferentes sistemas. Igual yo le doy muchas gracias a lo que es Caravana del Mecánico al Día. Recuerdo mi nombre, Roberto Jacobo, Soporte Técnico AUTEL Latinoamérica. Muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes.